Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a un sujeto, quien fue reportado por su propia hija de estar ingiriendo bebidas embriagantes en las afueras de su domicilio. La detención de esta persona se dio sobre las calles Felipe Carrillo Puerto, entre Francisco Cerco, en la colonia Adolfo López Mateos, en las afueras de la casa marcada con el número 552, lugar donde Carlos Humberto Avilés López, de 48 años de edad, había llegado a sentarse en la banqueta en compañía de varios de sus amigos para tomarse las primeras cervezas del día, como Dios manda. Al llegar la hija de Carlos, Carla Avilés Santoyo, ve a su padre armando la fiesta con el resto de sus amigos tomando la famosa bebida Tres Estrellas, por lo que la chica se molestó del mal ejemplo que le estaba dando su padre junto con el grupo de personas impertinentes, por lo que le dio parte a los elementos de la Policía Estatal a través del número de emergencia 066. En cuestión de minutos, como la fémina solicitaba el auxilio, arribaron dos uniformados para asegurar al padre impertinente, el cual, al ver que la cosa iba en serio, decide poner resistencia al arresto. Luego de unos minutos de estar lidiando con él, fue esposado y subido a la patrulla, trasladándolo a los separos de la Policía Municipal, donde fue certificado médicamente, poniéndolo a disposición del juez calificador para que aprenda la lección. Para Notivisión, Ricardo Castellanos.